¡Tranza, perros malditos! ¿Cómo están? Los saludos su dios el escorpión dorado, sí. Con esta edición especial de algo que se ha convertido en una tradición durante muchos, muchos pinches años. Así es, los antihoróscopos al estilo del escorpión dorado. Les voy a dar estos antihoróscopos 2020, nomás porque se me pega la gana, nomás porque mi peluche en el estuche así me lo dicta y porque me inspiré ahorita con la naturaleza y con ese ruido de mierda que no me deja hablar. Pero aquí vamos, porque yo sé que ustedes están muy atentos de los horóscopos, de lo que les tiene preparado los astros, porque yo sé que ustedes prefieren poner su fe y su confianza en los horóscopos, en los astros, en lugar de ponerse a chingarle, en lugar de construir su propio destino. Así que para toda esa gente estúpida y huevona, hoy les voy a decir qué les depara la suerte. Porque sí, no es que tú seas un idiota, no es que tú seas chingón, es suerte nada más. Así que ahí les va, pinche bola de suertudos idiotas. ¡Aries! Ay, cabrón, se me cae. Este también es como mi micrófono ahorita. ¡Aries! Sí, este 2020 has tenido muchas pruebas en tu camino. Has llegado al borde de las lágrimas en muchas ocasiones. Y has tenido que sortear muchos obstáculos producto de todas las cosas que han sucedido en el año. Pero yo sé que tú, Aries, tú por más que le eches ganas, no nos engañemos, siempre has estado bien pendejo desde hace un chingo de tiempo. No es por el 2020 ni por la pandemia, es porque estás bien idiota. ¿Para qué nos engañamos? Mejor ponte a estudiar, pinche huevo de mierda, pinche vieja huevona. Porque hombres y mujeres, no importa de qué sexo seas, Aries, estás jodido desde hace mucho. Vamos con la siguiente, Capricornio. Pinche signo de la necedad. Ya, cabrón, deja de neciar. Deja de estar diciendo pendejadas. Si ves que una y otra vez el mundo te dice que estás neciando y que estás diciendo pura idiotez y que estás nada más como borracho malacopa, güey. Fluye, es lo que te dice el 2020. Eso son lo que te dicen tus astros o tus estrellas. Tienes que estar fluyendo, my friend. Tienes que estar fluyendo con la naturaleza, con las cosas que se te vaya presentando. Que hace calor, pues encuérdate. Que hace frío, pues tápate, fluye, ya deja de estar deseando, deja de estar llevando la contra para todo. Géminis, doble personalidad. Aprovecha toda esa doble personalidad que tienes en tu signo zodiacal para decir, ah, chinga, hoy puedo ser quien yo quiera ser. Si tú te quieres reinventar en este año, estamos a la mitad todavía, estás a tiempo, porque sí, a lo mejor la mitad de este año te la has pasado en tu casa haciéndote idiota, o a lo mejor te ha valido madres la pandemia y ha salido como si nada. Pero a la mitad del año de este 2020 puedes aprovechar esa bipolaridad que tienes para hacer lo que se te pegue tu pinche gana, para echar más hueva o para ponerte ahora sí las pinches pilas. Cualquiera de las dos es válida, de todos modos jamás vas a poder lograr ser un dios así nivel escorpión dorado como yo. Escorpión, sí, escorpión, tú, estoy sintiéndolo, estás cobijado bajo el signo más cabrón del mundo, con uno de los pinches animales de poder más pinches ultra divinos y tocados por los astros y tocados por una generación de muchas deidades. Vas a poder hacer lo que se te pegue tu pinche gana. Simplemente rézale al peluche del estuche y con eso vas a poder lograr todas tus metas, conquistar todos tus culitos o tus palitos. Depende de tu preferencia, depende de tu sexo. No importa, con Escorpión podrás llegar a otro nivel. De nada, pendejo. ¡Tauro! En el signo llevas la penitencia. ¿Eres una cornuda o un cornudo? No nos hagamos tontos, ya lo sabemos. Te están pedaleando la bicicleta, están metiéndole mano en el área chica, te están haciendo algo. Pero tú ya lo sabías desde el principio, porque ese es el destino que te tocó. Ser Tauro y ser cornudo o cornuda. Así que del amor ya valiste madre, lo cual no es precisamente malo, porque tú también puedes ser el dios de los cuernos. Tú también puedes aplicar lo que se te pegue tu gana. Así que sal a la vida, a la calle, al donde se te pegue la gana. Siempre muy bien cuidado por el pinche COVID, pero dale suelta a tu sexualidad. Cáncer. Siempre ha sido el cáncer. Siempre ha sido el cáncer de tu familia. Siempre ha sido el cáncer de tu escuela. Siempre ha sido el cáncer de tu propia vida. Ni modo, así vas a ser siempre. Pero también le puedes ver positivo. Es como cuando te cae caca de pájaro y dices, ah, qué buena suerte. O sea, a lo mejor tú eres así. Tú eres como la caca que le puede caer a cualquier situación. Y tu mala suerte le va a traer buena suerte a alguien más. Si no me tienes, porque eres idiota. Pero ahí está la clave de lo que debes de ponderar siempre en tu vida. Vámonos con Virgo. El signo de Virgo. Yo siento que en este momento los astros te están diciendo,
Pues sí, porque los astros no hablan, pinche idiota. Ese es el sentido de todo este video. Pero bueno, Virgo, si quieres hacerte sentir bien contigo mismo, déjame decirte que en esta semana sí vas a tener suerte, por lo menos en este mes. Aprovecha este mes porque vas a tener suerte. Apuesta a lo idiota, apuesta todos tus ahorros, gástalos a lo idiota. Sí, porque las estrellas es lo que dicta tu suerte y no tu pinche irresponsabilidad. Así que ve y apuesta todo, apuesta tu casa, apuesta tu vieja, apuesta todo. Y seguramente vas a ganar. Y si no, le echas cualquier pedo a los astros, ¿va? ¡Leo! Sí, eres un león, eres una leona en la cama. Aprovecha ese poder sexual que tienes en tu interior. Aprovecha ese líbido, porque de ahí sale y emerge todo tu peluche en el estuche para lograr tu cometido. Leo hoy más que nunca se encuentra en fuego. ¿Por qué? Porque este 2020 ha sido favorecido con traer la parada o traer la mojada todo el pinche día. Aprovechalo porque pues para otros signos y otras edades eso está cabrón, güey. Eso ya quisiera por lo menos una vez al año. Y tú lo tienes diario, pues aprovechalo. Sí, dale descanso al ganso. ¡Ni madres! ¡No! Apapacha la cucaracha. ¡Sí! ¡Claro que sí! Dale, que para eso es y no sabes cuándo te va a volver a funcionar, así que aprovecha hoy que hay, ¿no? ¡Libra! 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 ¿Cuál era Libra? Espera, estoy conectándome. Espera, es que la señal. Ahí está. ¡Libra! La libraste el safe. Sí, en esta nueva normalidad en la que de repente dice que ya va a estar bien y que ya Slim ya va a traer la cura para toda Latinoamérica y que pinche Trump también. Bueno, el punto es que Libra ya la libraste, nada más por tu pinche signo. Por eso la libraste en safe con tus ahorros, con tu trabajo, con tus relaciones de la vida. Pero no te confíes, no te confíes porque los astros te tienen preparadas varias sorpresas y varias pruebas que tú tendrás que sortear para salir victorioso, para salir victoriosa. Así que si dices, uff, no mames, ya la libré porque soy libre, no, puede ser que te cargue la chingada pronto. Piscis. Sí, últimamente en este 2020 has sentido como que no encajas en ningún lugar, como que nadie te quiere juntar contigo. No te preocupes, es algo natural, lo traes en tu signo zodiacal. Hueles a pescado. Sí, nadie te lo dice, pero te huele a pescado. La entrepierna, el sobaco y el pinche aliento. Aléjate de la gente, ponte una pinche pastillita, échate un chico de los... algo, güey. Pero apestas, no importa si es mujer o hombre, apestas. Esa es la verdad de todas. Todos los que dicen los signos de zodiaco están mintiendo. Yo te estoy diciendo la verdad de nada. Agradece mi sinceridad. Acuario. Ay, Acuario, no tengo nada bueno que decir. Y me enseñaron desde hace mucho, mucho tiempo que si no tienes algo bueno que decir de alguien, mejor le dices chingas a tu madre. ¡Ya! ¡Sagitario! El Sagitario con el poder que me da esta pinche anaconda. Esto es una representación, es un monumento que me hicieron a la extensión de mi personalidad. No ven el final porque está muy larga. Pero bueno, Sagitario, regresando al tema, déjame decirte que tú, de entre todos los signos, eres el más X del mundo. A todo mundo le vale espito. Pero si eres Sagitario y te tocó llegar a este mundo bajo el cobijo de ese signo, hoy es un buen día para hacerte de un nombre. Después de haber sido un pinche peores nada y una pinche pobre estúpida que nadie pela, un pobre imbécil que no dan un pinche peso por ellos, adivina qué. Sí, este 2020 las cosas van a seguir igual, así que acostúmbrate a tu pinche vida. Son antihoróscopos, lo siento, es la sinceridad andando, así son las cosas. Yo no hice las reglas, yo solamente interpreto a los astros y les comunico, así que a mí no me eche la pinche culpa. Soy el Escorpión Dorado, espero que les hayan gustado estos antihoróscopos 2020. Compártanlo, pónganle ahí el minuto que corresponde a toda su familia, a todos sus amigos, y compártanle su signo zodiacal para que sepan lo que les depara el destino. Soy el Escorpión Dorado, fase 6, Eternity. Peluche en el estuche.